Hoy le dura toda la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Encantadísimo de estar con ustedes. Gracias por permitirnos que los y las acompañemos en estas tardes de pandemia. La campaña de RPP Noticias, Desarrollo Infantil Temprano. Es una campaña sumamente importante, señor, señora. Imaginemos, estamos en el 2020, obviamente los que estamos haciendo este programa de radio y ustedes que están escuchando, somos adultos, todos somos adultos, en diversos grados, entre comillas, de adultez. Unos en sus 20s, en sus 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, de repente 90s también, ¿cierto? Somos adultos. Pero pongámonos a pensar un momentito en los niñitos que en este momento, este 15 de diciembre del año 2020, tienen un añito, 2, 3, 4, 5 años. Pueden ser sus hijitos, pueden ser sus nietitos, señor, señora, sus nietitas. ¿Cómo están desarrollando? ¿Cómo está su sangrecita en lo que se refiere a la anemia? ¿Cómo está su relación con sus padres? En lo que se llama el apego de padres a hijos. ¿Qué importancia tiene que nos enfoquemos hoy día? Todos somos adultos y ya la hemos pasado. Ya nuestra vida está hecha, la vida de los adultos. Pero la vida de los que vienen, de los peruanitos y las peruanitas, y me digo peruanito, peruanita por el tamaño de cariño, por los niñitos y niñitas peruanos que vienen. Si no logramos tener niños que crezcan saludables en lo físico y en lo emocional, cuando nosotros nos hayamos ido, señora, ¿en qué mano va a quedar nuestra patria? De ahí la importancia de poder enfocarnos y de ahí la importancia de tener este tipo de campañas para fijar nuestra atención, nuestros reflectores en lo que es el desarrollo infantil. Vamos a ver cuáles son las conclusiones de esta campaña a esos dos niveles, a nivel de anemia infantil y a nivel de apego. El doctor Mario Tavera, él es médico pediatra, asesor del despacho viceministerial de Salud Pública, está con nosotros. Mario, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elmer. Siempre un placer estar en tu programa y en particular Gracias. En este tema tan importante, ¿no? Uno que a veces como que no piensa, Mario, ¿no? Uno, los adultos nos ensimismamos en las cosas de adulto, la cosa, la política, qué sé yo, y a veces si no tenemos chiquititos en la casa, es como que los niñitos ya están en otro lado y no nos damos cuenta que ellos son el futuro de nuestra patria, Mario. Por favor, recuérdenos en este primer segmento que tenemos un par de minutos, dos conceptos, un minuto para cada uno. Este concepto de la anemia infantil, ¿por qué es importante? Y defínenos qué cosa es el apego emocional. Anemia primero. Okay. Sí, la anemia es la deficiencia de hemoglobina en la sangre y la hemoglobina tiene una función principal, llevar oxígeno. Y gran parte del oxígeno que consumen los niños en esta primera infancia, que implica los primeros 2 años o 3 años de la vida, se van al cerebro. Si el niño no tiene una cantidad suficiente de oxígeno, las funciones no se desarrollarán plenamente. Y en particular, porque durante estos primeros 2 años de la vida y durante el embarazo, el niño forma casi todas sus neuronas y 90% de la sinapsis. Entonces es un momento fundamental en que se forman las capacidades básicas y que tienen que ver con la capacidad de aprender, de sentir, de tener un control motor, de tener control emocional, ¿no es cierto? Y el apego es muy importante porque el apego es, el niño está dentro del útero materno y luego sale al medio externo y tiene que recibir el cariño, el afecto para que pueda empezar a obtener lo que se llama confianza básica. Un niño que tiene una buena relación de apego con los adultos significativos, los padres, en particular la madre, es un niño que va a tener seguridad emocional y que va a tener capacidad de explorar el mundo, de tener la confianza de ser querido.
es fundamental el tema del apego, y por eso la campaña, y la felicitamos y la reconocemos, que hace RPP, nos parece fundamental en dos. Sin duda es que es un complejo de cosas que intervienen, pero estos dos son elementos muy importantes. Muy bien, Mario. Gracias por tu resumen. Qué importante. Fíjese, señor, señora, anemia tiene que ver con la salud física, desarrollo cerebral, que va a tener muchas implicancias en el futuro. Y el apego es esa cosa innata que los seres humanos siempre estamos deseando, que el niñito debe tener ese apego con sus padres, con su madre, con su familia. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a ver cuál es el estado actual de la anemia infantil y del apego en nuestro país. Regresamos. Desarrollo infantil temprano. Lo que le das hoy, le dura toda la vida. Todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta y estamos analizando las conclusiones de la campaña Desarrollo Infantil Temprano, que se ha centrado en dos grandes aspectos: la anemia infantil y el apego emocional del niño en su desarrollo. El doctor Mario Tavera, él es médico pediatra, asesor del despacho viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud, ya nos definió y nos dijo por qué era importante tanto la anemia como el apego. Mario, tenemos 8 minutos en este segmento. Ojalá que le podamos dedicar 4 minutos a cada uno, haciendo un esfuerzo de síntesis. En anemias, la pandemia nos ha desfasado completamente todo lo que teníamos. Habíamos disminuido ya 3 puntos del 18 al 19 en la proporción de anemia, de 43 a 40, y para este año pensábamos llegar a 20 y tantos. Obviamente la anemia nos ha desfasado. Este problema, como todo problema de salud pública, Mario, tú sabes muy bien, tiene dos esferas: la que hacen ustedes, los funcionarios, la política, los programas, y la del individuo. Por favor, quisiera que te centres en lo segundo. Nuestros oyentes, padres y madres que están escuchando, ¿qué pueden hacer para asegurarse de que sus niños que están creciendo tengan un acopio importante de alimentos ricos en hierro? ¿Qué es lo que pueden hacer? Sí, bueno, hay creo que dos cosas que se pueden hacer. En realidad, la mayor proporción de causa de anemia en el Perú tiene que ver con la deficiencia en el consumo del hierro. Eso no solamente es en el Perú, sino en el mundo. Se estima que alrededor del 50% de las anemias son por esta causa. Y el problema empieza a presentarse cuando el niño empieza a comer. El niño crece aceleradamente en el primer y segundo año de vida y a veces no hay la costumbre de darle alimentos ricos en hierro, particularmente alimentos de origen animal. Y entonces una de las cosas que se pueden hacer de manera inmediata y que puede estar al alcance es que las familias puedan comprar alimentos ricos en hierro, en particular de origen animal, el hígadito, la sangrecita, y tener una alimentación balanceada, priorizando la alimentación en esa etapa de la vida, es altamente factible hacer. Uh-huh. Y en segundo lugar, otra de las cosas importantes es los servicios de salud que estuvieron muy afectados durante los meses de marzo, abril, mayo, yo diría hasta junio, empezaron a abrirse cambiando las modalidades de atención a través de citas telefónicas, tratando de poner lugares abiertos donde atender y también desplazándose hacia lugares con organizaciones como el municipio, por ejemplo, para poder brindar estos servicios. O sea, había mucho temor de las madres a ir a los servicios de salud, porque el temor a contagiarse en los servicios de salud. Entonces, lo que le hemos dicho ahora, que los casos felizmente bajaron, aunque estamos en un periodo, digamos, que no sabemos exactamente qué va a pasar en los próximos meses, hay que retomar ese contacto con el establecimiento de salud. El país tiene un programa en el cual suplementa hierro, ¿no?, a todos los niños a partir del cuarto mes. Una de las cosas que hay que hacer es, todo niño de 4 y 5 meses debe recibir sus gotitas de hierro. Y al sexto mes hay que buscar que hacerle un dosaje de hemoglobina, lo cual no es imprescindible para continuar dándole
suplementos de hierro a partir del sexto mes. Entonces, esta es una conducta que solicitamos a las familias. Muy bien. Dos acciones entonces. Sí. Dos acciones importantes. Una es que por favor busquen alimentos que tengan origen, que tengan alto contenido de hierro, alimentos de origen animal, que son muy asequibles, la sangrecita, el hígado, que es muy importante. Y la otra es que ya busquen ayuda médica, que se están abriendo los servicios de salud, que es algo sumamente importante porque estuvieron cerrados por la pandemia. Con relación al apego, Mario, ¿qué es lo que pueden hacer nuestros oyentes? Bueno, en el apego es fundamental, yo diría, dos elementos. Uno primero es el afecto. No hay elemento más importante para el apego que el afecto, el buen trato. En segundo lugar, la lactancia materna. La lactancia materna, además de proveer los nutrientes necesarios para un buen crecimiento y para defender a los niños, es como si fuera una gran vacuna para los niños. También el hecho de amamantar hace que haya una relación especial de seguridad entre la madre y el niño, ¿no? Y otro elemento es muy importante, es que no haya estrés tóxico en la familia. Se ha demostrado que la violencia en la familia, el maltrato familiar, tiene un efecto directo sobre lo que va a ser el estado emocional de los niños. Los niños, cuando ven violencia, dicen que la violencia, los que estudian neurociencia, deja como cicatrices en el cerebro. Y el niño de adulto va a reproducir esas conductas. De tal manera que el tema del apego, por supuesto que está también condicionado por servicios, por apoyar a la madre a través de servicios, para apoyar a la familia, para que tenga condiciones básicas para poder desarrollar ese apego, pero depende mucho también de la conducta de la familia. Si está más al alcance, ¿no?, de las manos de la familia, en particular del padre, un padre que apoya a la madre, un padre no violentador, un padre que le dé, también participe del juego de sus hijos. Eso es muy importante y es particularmente trascendente en el primer año de la vida, ¿no? Qué importante, Mario. Entonces, mira, es como que si fuera algo de sentido común, pero que lamentablemente a veces cuando uno no le pone mente, como se dice, no sale, ¿no? El darle cariño al niño, darle afecto al niñito, a la niñita, no emplear palabras fuertes, no decirle que es un inútil, que es una inútil, que no sirve para nada. Al revés, alentarlo, darle ese afecto, la lactancia materna, como has mencionado, de la primera infancia, y la armonía del hogar. Qué increíble que eso vaya a tener tanta importancia en el futuro, Mario. Así es, así es. Y también, no solamente la lactancia, sino la forma de alimentar al niño. A veces el niño, a partir de los 6 meses, que ya el niño tiene que comer, se convierte en una guerra, en un conflicto. Y ahí hay que asesorarse, porque la idea es que la alimentación sea una forma de poder educar al niño, de poder darle afecto al niño y no, como sucede en muchos lugares, que se convierte en un campo de batalla, ¿no? En un campo de batalla, exacto. O comes o te mando, o esto o lo otro, y ahí está el chicote. Si no comes, es una pelea, una batalla. Así es. Mario, pues mira, muchísimas gracias de verdad por tu presencia aquí en RPP Noticia para los oyentes. Yo creo que a mí me gusta tratar de enfocar siempre los programas que hacemos en cosas prácticas que le puedan servir a nuestros oyentes. Yo creo que tus sugerencias esta tarde, tanto para anemia como para apego, estoy seguro que han hecho reflexionar a muchos padres de familia. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado con nosotros. Gracias. Si no hablo contigo, que tengas lindas fiestas de fin de año con mucha seguridad. Gracias, Elmer. Y a felicitar a RPP, y es un ejemplo para otros medios de comunicación y empresas privadas. Porque finalmente este es un tema no solamente del sector salud y del Estado, es un tema de la familia, como puedes ver, y de la sociedad, porque aquí nos estamos jugando el futuro del país. Así es, Mario. Muchísimas gracias por esos saludos. Efectivamente, esto no tiene partido político, esto no debe tener partido político, esto es para el Perú. Vamos a tomar una pausa, escuchamos los titulares de la media hora. Cuando regresemos, tomamos preguntas y respuestas. Consultorio libre en estas tardes de todo sobre el coronavirus. No se vayan. Desarrollo Infantil Temprano es organizado por Desarrollo Infantil Temprano. Lo que le das hoy, le dura toda la vida.